Buenos días, Juli, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no nos Hola, vemos. muy buenos días, ¿qué tal? Feliz día, Para vos Marcelo. también. Hoy quería hacer una nota contigo porque hace mucho tiempo estás al frente del programa de la mañana, dándole toda esa buena onda, haciendo un repaso de una agenda cotidiana de los temas locales, nacionales, regionales, tan importante y que, bueno, atrapa la atención de toda la comunidad desde La Señal, acompañándote Guille también en muchas oportunidades con sus editoriales, con ese ida y vuelta que lo hacen también. Y bueno, hoy es la jornada que decidí que iba a sustraerme de todo lo que es la noticia de la entrevista con el médico, con Juan, con Pedro, con Antonio, y tratar de hablar con todos mis amigos y colegas del periodismo local y regional para, bueno, reforzar esta tarea que venimos haciendo hace bastante tiempo con tan poco margen que es la virtualidad, pero bueno, que nos expande otro mundo, otro horizonte al cual nos tuvimos que adaptar. Juli, me parece que lo tuyo es muy bueno desde hace mucho tiempo y me gustaba tenerte esta vez en la pantalla del noticiero para poder dialogar, aunque sea un ratito, sobre este Día del Periodista. Bueno, agradecida por supuesto por el reconocimiento. A la gente de Chañar y de toda la zona también está ávida de noticias, de que le contemos lo que pasa no solamente a nivel local, sino analizar lo que pasa a nivel zonal, nacional e internacional, más en este contexto. Así que, bueno, aprovechando el medio justamente para que sea tal y llegar a la gente contándole la verdad, analizando los casos que sea necesario y se necesite nuestra opinión también, porque a veces es difícil no tenerla y no emitirla. Y bueno, es fundamental para la compañía en tiempos de aislamiento, para conocer las noticias y ese acercamiento que muchas veces se pierde con las instituciones, la gente y demás. Bueno, ser justamente, como decía, medio para estar juntos. El trabajo que hacen desde el cable es fundamental. Hay mucha gente que es la única forma que tiene de ver lo que sucede también en Chañar y la zona. Así que felicitaciones a vos, Marcelo, a todos los que trabajan allí. Hoy el reconocimiento también tuyo por el Día del Periodista, fundamentalmente. Un trabajo de muchísimos años que venís haciendo. Y eso tiene una valoración impresionante, impresionante no solamente, yo creo que eso se plasma también con el correr de los años. Uno puede trabajar como hormiga todos los días, pero cuando recordamos un acontecimiento y de alguna manera uno dice, bueno, yo estuve ahí, yo estuve, yo lo viví, me lo contó directamente la gente, el hecho, lo que pasó y demás, te da un plus, no solamente personal, sino que la gente también lo recuerda. Y esa es una valoración una satisfacción muy importante. Así que bueno, hoy venimos un poco a recordar también este día, este 1810, la creación del primer diario argentino fundado por Mariano Moreno. Y bueno, lo festejamos de esta manera en tu programa. Juli, ¿cuál es la noticia que atraviesa horizontalmente todos los días el programa de radio? Puntualmente, Y a la cual le das prioridad en tu trabajo de producción. bueno, fundamentalmente este año y el año anterior al tema del COVID, sin dudas, creo que todos los medios hacemos hincapié en eso. Y bueno, tenemos también lamentablemente que hablar de todo lo que nos pasa con el tema de la vacunación, con el tema de la crisis social y económica que nos atraviesa. Creo que eso horizontalmente nos atraviesa a todos. Es imposible no hablar, por más que uno trate de llevarle alegría a la gente, por más que uno quiera dar noticias sociales que tengan que ver un poco con el ámbito de la solidaridad y el ámbito de empatía y demás. Hay cosas que uno sí o sí las tiene que contar y hay que aprovechar también este año político para pensar, para preguntar, para compartir y aparte para pedir fundamentalmente que se cambien las cosas. Así que Seguro. hoy lo que nos atraviesa es eso, es la noticia del COVID y lo que sucede día a día.
y este es un año electoral en el cual tendremos la oportunidad de contactarnos virtualmente o de manera presencial, con muy poco espacio en cuanto a gentes, ¿no? A todos los candidatos, a todos quienes nos visiten en los medios y volver a transmitir un poco lo que es el pensamiento de nuestro vecino común, de la gente con la cual convivimos todos los días, que nos va transmitiendo permanentemente inquietudes y cosas para mejorar dentro de esta pandemia, dentro de esta situación en la cual vivimos, ir mejorando nuestra calidad de vida. Y nada mejor que la radio o la televisión como caja de resonancia de todos estos temas. Sí, lógicamente. Ahí es cuando la gente también agradece los medios, porque uno también escucha, bueno, estamos cansados de esto, del otro, pero la verdad es que cuando alguien tiene que enterarse de algo, chequear algún dato, hablo del vecino común y corriente, y va directamente al cable, va directamente a la radio, o prende y escucha, sigue siendo un medio, siguen siendo medios fuertes, contrariamente a lo que muchos dicen, que son medios de comunicación que están en, entre comillas, peligro de extinción. Yo creo todo lo contrario, creo que en esto estamos muy fuertes, tanto sean las radios, los canales de cable locales, que muchas veces también es bastante complicado que sigan al aire por la cuestión económica. Entonces, haciendo referencia a los gastos que conlleva tener medio de comunicación en los pueblos chicos, así que creo que esto viene también como a reivindicar a los medios, ¿no? Sí, más allá de nuestra vocación que nos apasiona, el sostenimiento económico es muy fuerte, es muy difícil en estos tiempos, pero también tenemos que agradecer a nuestros anunciantes que nos apoyan permanentemente y nos dan ese oxígeno para poder seguir trabajando como queremos. Juli, gracias por tu tiempo. Sí. Te mando un abrazo muy grande a vos y a Guille. Que tengan un hermoso día del periodista. No aflojen y sigan adelante. Muchísimas gracias, Marcelo. Que termines bien el día. Un beso grande a todos los colegas de Chañar y de la zona. Y hay que seguir. Un beso grande. Gracias. Buen día.